Dice Aguilarte, avisa, amigos, de que el modelo de Sánchez no es admisible y que el nombramiento de jueces compete al Consejo General del Poder Judicial. Bueno, Montero niega haber recibido respuesta para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y atención a esta noticia, dice, los socios de Sánchez le exigen no perder el tiempo con el PP y actuar ya para renovar el Consejo General del Poder Judicial. O sea, si es que claro, es que estamos ante delincuentes. O sea, la izquierda republicana, Bildu, Junts, los comunistas, claro que para ellos tener pues división de poderes o libertad de los jueces es perder el tiempo, hay que tomar el poder absoluto y acabar con la democracia. Claro. Pero es que lo dicen abiertamente. Pero ¿cómo es posible que lo digan abiertamente, que lo dicen abiertamente, que hay que dar un golpe de Estado, que hay que acabar con la democracia, que hay que acabar con España? Y luego hay 5 millones de, yo los llamo ovejos en vez de ovejas, ¿no? Que van ahí con el bocadillo de mortadela, con la Coca-Cola, con el botijo, y vuelven a votar. O sea, ¿qué tipo de persona? Es que yo creo que habría que hacer un examen de a la gente que quiera votar. Oiga, ¿usted sabe lo que está votando? Porque bueno, si no sabe lo que está votando, claro. Porque no lo saben. Porque no lo saben. No, es que yo soy socialista. No, no, oiga, ¿usted sabe que está votando a los terroristas de ETA? A los que ponían bombas aquí en Madrid. ¿Usted sabe que están votando a los que han dado un golpe de Estado? ¿Usted sabe que están votando a los que están robándonos de nuestros impuestos? Jesús Ángel, es que vivir con una paguita en España... se está convirtiendo en algo relativamente fácil. Es que lo difícil y lo raro es que te levantes por la mañana temprano, trabajes como un bestia, estés todo el día, llegues a tu casa, estés con tu familia, intentes pagar tu hipoteca, el colegio de tus hijos. Es que eso es lo difícil, lo fácil es vivir de una paguita. Y claro, si a mí me dan una paguita y yo me conformo con poco, me dan una paguita, tengo una casa, tengo el bono social, la luz, el agua, el gas y el teléfono lo pago bien barato, me dan una ayuda por los hijos, hombre, yo voy a dejar de votar a esos que me hacen esto. El problema es el sistema, porque es que ni siquiera los partidos del otro lado critican eso de manera taxativa. Hay que luchar contra eso. Bueno, el problema, el problema no es el sistema. ¿Cómo? El problema es la perversión que se ha hecho desde el sistema, porque el sistema de la democracia es el mejor sistema que hay. Pero es que no vivimos en democracia, Jesús Ángel. Es que ese es el problema. Lo que hay que aclarar, que yo creo que todo el mundo quiere escuchar, que haya división de poderes, sí. Sí. Lógicamente. Que se elija directamente los diputados de distrito, sí. También. Que se elija a los concejales, también. También. O sea, que... Bueno, que se quite la mayor parte de la industria política, también. También. Porque explícale a la gente de qué nos vale. Si queremos autonomías o pensiones, pues también habría que mirarlo. En definitiva, lo que hay que es hacer una gran reforma. Una gran reforma para convertirlo sistema. De nuevo en una democracia avanzada. Exacto. Pero es que el sistema que se hizo como se hizo en esa transición, que lógicamente tenía su lógica y su sentido, sí, ha ido degenerando, ya no lo tiene. En esta pocilga que ha creado. Claro, Sánchez. Y cuando dices eso, los que estás diciendo tú, te llaman de extrema derecha, el fango. Oiga, yo les propongo una cosa a todos ustedes que nos están escuchando. ¿Qué les parecería que en lugar de que cualquier político eligiera a cualquier juez, lo hicieran los propios jueces? Sin necesidad de los políticos, con un concurso de méritos ciego, donde no sepa, los que eligen no sepan quién se presenta, ni el nombre, ni si es mujer, ni si es hombre, ni si es blanco, ni si es negro, ni si es alto, ni si es bajo, o gordo o flaco, simplemente por méritos, y que la meritocracia sea lo que dicte el buen hacer de nuestro país para todo. Y además, que nadie pueda meter la mano en emponzoñar eso, simplemente, esto es muy fácil. Pero no, los políticos de un lado quieren controlar el sistema judicial, que eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque son unos golfos y unos corruptos y saben que de esa manera no van a pasar por la cárcel. Pero es que el Partido Popular, que en este caso es la oposición y que están en su pleno derecho, están en lo mismo luchando por eso, en lugar de decir, oiga, mire usted, bueno, como acabamos de decir... ha dicho que quiere renovar, que quiere volver a renovar, antes del 95. Claro, pero sí, sí. Pero al final son ellos los que en el fondo quieren tener la mano metida. Ahí, en la Fiscalía y en toda la serie de cosas que tiene el Estado. El Partido Popular no ha metido la mano en la Fiscalía, ni en los jueces. No, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Digamos el fiscal general del Estado... Estaba mal.
Pero Jesús era, pero Ángel, era sostenible. Pero es que lo de ahora vamos a una dictadura. Jesús Ángel, el fiscal general del Estado siempre lo ha elegido un político en lo que llamamos de democracia. Y es que tiene que elegirlo. Es que yo no lo creo. Pues es que imagínate. Por ejemplo, ¿pero por Estados qué? Unidos lo elige el ¿pero el por qué tiene que elegirlo? El fiscal general del Estado anglosajón es diferente. Tiene que depender siempre del Ministerio de Justicia. Otra cosa es que prostituyas al fiscal general del Estado. ¿Y por qué tiene que...? Y que sea un comisario político como ha sido Lola Jesús Delgado Ángel. O el Alvarito Ortiz. Eso seguro. Pero o sea, es que, por ejemplo, con el Partido Popular nunca se le ha ocurrido meter un militante del Partido Socialista del Partido Popular como fiscal general del Estado. Nunca. Es verdad que podrían tener una tendencia, pero es que esto ya es algo vomitivo. Lo que hemos llegado, lo que estamos viendo ahora mismo, es la máxima expresión de una coger las reglas democráticas, retorcerlas para hacer una dictadura de esas, con esas reglas democráticas. Y lo que no puede ser es que estemos permitiendo eso. Es que no puede ser. Es que tenemos que rebelarnos contra todo eso. Y rebelarnos de una manera tranquila e intelectual. Que ahí les ganamos, seguro.